¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te llamas? Guillem. Guillem, ha sido una buena actuación en líneas generales, pero me da la impresión de que yo lo que he sentido es que te estaban pasando muchas cosas por la cabeza. Que te estaban pasando nervios, que te estaban pasando demasiadas emociones y que al final eso hace que pierdas un poco el control de la canción. Sí. Pero bueno, son cosas normales, son cosas del directo y son cosas que se aprenden con la experiencia. Yo te doy las gracias por la valentía. Te doy la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque es muy difícil llegar hasta aquí. Son muchos y muchos niños los que se presentan y muy pocos los elegidos. Y te animo a que continúes estudiando y formándote porque hay algo ahí, ¿vale? Gracias. Lo mismo te digo, mi vida. Vete con fuerza, con alegría y sigue con corazón estudiando para que te comas el mundo, mi vida, porque eres muy jovencito y a todo se llega. Ha habido cositas en la canción que se te ha ido un poquito, por eso yo creo que no nos hemos dado la vuelta, pero eso no quiere decir que tengas un talento ahí escondido en ese corazón que tiene que traspasar, ¿vale? Esto no significa nada, ¿eh? Enhorabuena, tío. De verdad que ha faltado muy poco, ¿vale? Esto que te sirva de experiencia, ¿vale? Venga, tío. Sí, hombre, ¿cómo que no te lo va a creer? Esto no significa nada, ¿eh? Hay que seguir trabajando y seguir estudiando. No significa nada, ¿eh? Venga, vamos, Guillem. Ese momentazo. Emocionadito, ¿no? Es normal. Muy sensible. Pero que eso te ayude cuando tú te veas y te escuches para estar mejor, ¿vale? Esas son experiencias que son buenas porque te hacen más fuerte, ¿vale? Gracias. A ti, por venir a cantarnos, a ti. Venga. Cariño.